¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a Hasta la Cocina. Hoy tengo el placer de presentaros a Dani Torres, uno de los pilares del equipo, un luchador incansable e infatigable, que además está haciendo un rendimiento espectacular. Y nada más decirle que pase a casa. Bienvenido, Dani. A Bienvenido a casa, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué tal en el equipo? ¿Qué tal en Vitoria? Muy bien. ¿Estás contento? Muy contento, sí. Bueno, pues para quien no lo conozca como jugador, vamos a hacer un pequeño vídeo de introducción y dentro de un ratito lo vamos a conocer en la cocina. Así que mientras preparan el vídeo, nosotros nos vamos a cambiar y vamos a esperar a los espectadores en la cocina. Claro que sí. Muy bien. Vamos. Pues nos vemos en la cocina. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos a Daniel Torres. En el fútbol os dais el banderín. Yo te voy a dar un delantal de The Kitchen Art, que es la gente que nos pone el set y que hace unas cocinas estupendas. Entonces, ponte el delantal, porque es algo... Vosotros banderín, nosotros delantal. Entonces, esto es respect, como dice la FIFA. Hay que cocinar bien equipado. Para hacer las cosas bien. Somos del mismo equipo. Sí. Bueno, partidos, domingo por la mañana, 12 de la mañana. Claro, vosotros jugáis, pero los que lo vemos tenemos un problema y es ¿qué hacemos de 12:45 a 1, que es cuando se acaba el medio tiempo? Hay que comer. No, lo que no podemos hacer es esperar a las 2 y media cuando tenía el partido, rueda de prensa, lo hemos celebrado, lo hemos petado. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Ni un almuerzo, ni una comida, ni un desayuno. Vamos a hacer un híbrido que vale para esa hora rara del día. Entonces, lo que vamos a hacer es... Además me han dicho que te gusta mucho la carne. Sí, vale. Bastante. Pues mira, lo que vamos a hacer es un submarino, que es con una barra de pan, vamos a recortarlo, vamos a quitar todo el relleno, toda la miga, y lo que vamos a hacer es salchicha, salami, jamón, bacon, tomate, champiñones, queso, lo vamos a hornear durante 20 minutos a 180 grados, si os dais cuenta es justo el intermedio del partido, para empezar la segunda parte con el bocata preparado y con todo arreglado. ¿Te parece? Claro que sí. ¿Qué tal en Vitoria? ¿Quién suena cocina? Suena muy rico. ¿Sí? ¿Suena rico? Sí. ¿Quién cocina? Mi esposa, cuando quiere darme algún gustico, y la muchacha que nos ayuda. ¿Y tú no cocinas nada? Muy poco. ¿No? La verdad es que no. Bueno. Puedo hacer unos huevos. Unos huevos, ¿no? Eso. De hambre no te morirías, ¿no? No, eso sí no. Vale, si mientras yo abro el pan, tú te vas a poner la lámina, la placa de horno con albal, entonces yo voy a abrir aquí. Vale. Acabáis de llegar, me has dicho que vives con tu esposa, con tus niños y que estáis contentos en Vitoria, muy con el bien. Equipo. La verdad es que nos han tratado muy bien. ¿Sí? Una ciudad muy tranquila, la gente muy respetuosa y el equipo ha empezado muy bien. Perdona, hemos empezado como toros. Hemos empezado porque las ciudades pequeñas tienen estas cosas y es que los aficionados sentimos que somos parte del equipo, ¿sabes? Además la afición de aquí es muy similar a la de Colombia. ¿Sí? Alienta bastante. Cosa que me he dado cuenta que en otros equipos y en otras ciudades no. Diferente. Sí. Las ciudades pequeñas tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Y una de estas es que la afición está muy encima. Además, creo, leí en tu biografía, que tienes un rito que es antes, después del calentamiento, das una vuelta descalzo en el campo. Antes del calentamiento. Sí. ¿Por qué? Vamos al estadio y enseguida me pongo lo que son las chanclas y enseguida salgo al campo. Es una promesa que está en la Biblia. Yo soy cristiano, creo en Jesucristo y en Dios. Y claro, mi manual de vida o mi guía es la Biblia. Ajá. Entonces, allí hay una promesa en Deuteronomio 11:24. Dice ahí que todo lugar que pise la planta de vuestros pies es vuestro.
el Señor va delante tuyo peleando por ti. Entonces digamos que es más estableciendo como esa palabra ahí, como reclamando esa palabra ahí y estableciendo el reino de Dios. Yo creo que antes que pedir por ganar, empatar, perder, es porque allí se haga la voluntad de Dios. Muy bien. Sí, que allí obre el Señor, sí. Creo que en Colombia tu madre tenía una tienda de comestibles, un pequeño supermercado, mientras ibas al cole, sí. Le echabas una mano. Cuéntanos cómo. Porque esto te acerca mucho más a mí. O sea, a mí en un campo de fútbol no me vas a ver, pero en un supermercado seguramente sí. Sí. Y. Venga, vamos aquí, vamos a rellenar. No sé, esto sí está bien. Eso está clavado. Ok. Dani, clavado. Entonces, para que nos sigáis un poco el hilo, hemos vaciado la miga del pan y a partir de ahora la fantasía, lo que uno quiera. Okay. ¿Eh? Albóndigas, huevos, embutido, queso, lo que tú, porque me dijiste, una bandeja paisa con pollo, dije, una bandeja paisa no nos da tiempo a hacerlo en 15 minutos. Entonces, siempre le preguntamos a los jugadores, a nuestros invitados, qué plato les apetece. Entonces, en este caso, como se hilvanó con el programa del partido de las 12 de la mañana, por eso claro. Hemos planteado esto, porque la propuesta que nos hizo Dani era un poco complicada para hacerla en 15 minutos. ¿Te parece que tú vas rellenando aquí queso y me vas contando el tema del supermercado con tu madre? Dale. ¿Sigue trabajando? ¿Sigue teniendo un supermercado? No, ya está en otro plano. Sí, fue hace mucho, yo creo que fue 2015, lo alcancé a tener como 3 años, ¿sí? 4 años. Y resulta que mira, en el 2007... Yo te pongo uno, ¿vale? Y así sigues tú contándome la historia. Así. Yo te pongo uno así, tú le das a toda la base, por ahí, ¿vale? Ok, gracias. En el 2007 dejé de entrenar. Yo viajaba a Bogotá a entrenamientos con Santa Fe. ¿Con Santa Fe? Con Santa Fe, Independiente Santa Fe, se llama el equipo. Un invitado trabajando y un cocinero sin trabajar. Hemos conseguido. Muy bien, ¿eh? Aquí. Así, vale, eso está aquí bien. ¿Dejaste de entrenar? Dejé de entrenar y tuve que volver y ya había terminado el estudio. Ajá. Entonces, en 2007 tuve que volver a Caquesa, que es del pueblo. ¿El pueblo? Es toda mi familia. Y ahí me tocó, no sé si fue castigo por ayudar a mi mamá. Pero te tocó currar en el supermercado. Estar atendiendo el supermercado. Sí. 6 de la mañana siempre. Hay que ir a descargar camiones, hay que abrir. Coloca tú. Organizar todo. Tú vas a hacer las capas. Ok. Es duro, ¿eh? No. ¿No? No, la verdad que no. Pues si tenemos alguien como vos aconsejándonos y guiándonos, no hay problema. O sea, la fe mueve tu vida a todos los niveles. En todo. Yo creo que nada es imposible. Todo lo que te propones, siempre y cuando tenga un buen propósito, se consigue. ¿Y la selección? ¿También viene por esa fe? También. Duré 3 años orando por la selección. O sea, ansiando llegar a la selección 3 años. Sí. Pidiéndole al Señor que te diera la oportunidad. Allá. Y fueron 3 años donde nació ese sueño, donde estuvimos orando y pidiéndole al Señor por ello y al final llegó. Bueno, y entonces, por hilvanar con el supermercado, tu madre se quitó el supermercado porque ya estaba hasta el nariz de currar. Ya estaba mal, sí. Ya estaba mal. Ya estaba. Y lo dejamos ahí. El hijo ha llegado a un equipo bueno, podrá ayudar un poco a mamá, sí, ¿no? Yo creo que. Es compensar todo un poco, ¿no? Sí. Hay que compensarlo todo un poco. Vale. Bueno, pues también es importante saber o conocer un poco la historia de todos los que venís, que parece que la gente os ve en la televisión y es como, joder, este tío, jugador de fútbol profesional, pues hay historias detrás también que son muy interesantes y que muchas veces no las conocemos, ¿no? Es que para poder llegar a estar donde uno está hoy en día, hay que pelear, atravesar, ¿no? Muchas cosas, sí. Mire, hay que tener en cuenta que jugando al fútbol, ¿cuántos niños tiene que haber hoy? En todo el mundo, queriendo llegar a primera, queriendo llegar cuando a... Cuando yo me presenté en el 2005 a pruebas en Santa Fe, eran 1000 niños. O sea, tú vienes de casting, tú ya vienes de casting, ¿eh? De casting. Yo ya pasé mi primer casting ahí. Increíble, la verdad es que es increíble. Mira, vamos a hacer la estructura de las salchichas, lo que vamos a hacer es, para intercambiar, hemos puesto, queso, jamón de york, salami, bacon. Ahora, unas salchichas, que puede valer, esto también sirve para cocinar reciclaje. Y lo que vamos a hacer es intercambiar tomate, champiñón, ¿vale? Yo te voy a... Tú vete poniendo tomates. Deberías de poner uno sí, uno no. Y yo te voy a picar aquí unos champiñón, medio champiñón.
para poder poner medio champiñón entre cada tomate, por ejemplo así, por aquello de que nuestra nutricionista nos enfade, es que no ponéis verde, ya lo tienes, sí. Tomate y champiñón, que en comparación pues se va un poquito de madre con lo que es la carne, pero no podemos pretender. Nos va a faltar, yo creo que medio champiñón de estos pequeñitos. Ahí. Y diréis, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora solo le vamos a poner un poquito de queso. Nada más que un poquito de queso, ¿vale? Mirad, tal que así. ¿Cómo lo ves? Me gusta. Montamos una, montamos una franquicia de esto en Colombia. Muy bien. Muy bien. Se ve muy bueno. Bueno, la idea es la siguiente. Vamos a ponerle la tapa del pan. A ver, si lo queréis untar con mayonesa, un poco de mostaza, un poco de aceite, también valdría. La jugada es esto, lo vamos a poner así. Y para que haga el efecto que queremos, lo que vamos a hacer es cerrar. Para que no se nos desmonte, metemos el dedo detrás, abrimos, metemos el pan, abrimos y metemos así. 180 grados, 20 minutos. Cada horno de, funciona en casa como cada uno sabe. Entonces, orientativamente, 180 grados, unos 20 minutos. Miramos, lo tenemos calentito. Y si os parece, os vamos a esperar. Ahí. Dani y yo nos vamos a lavar las manos, nos vamos a cambiar y os vamos a esperar en la mesa para echar un bocadillo. ¿Te parece? Vamos. Que tengáis buen rato. Ahora volvemos. Gracias. Bueno, Dani, la parte divertida del programa, que es probar las cosas, ¿no? Claro. Venga, yo mientras me voy a buscar el bocata, tú tienes que firmar. Estuvo Dave Berson el otro día. Vale. Te vamos a dejar un huequecito a la del corazón, porque yo creo que además has calado mucho en el corazón de la afición y vas a ser un jugador muy importante para el equipo. El equipo te necesita, la ciudad te necesita. ¿Cómo te sientes tú en el equipo dentro de la vez? ¿Es un equipo pequeñito? ¿Es un poco familiar? Pero muy bien. ¿Sí? Muy bien, sí. La verdad es que no solamente yo, sino mi familia. Nos hemos sentido muy bien con el cariño, con la forma en que nos han recibido y mucho más cuando jugamos, el apoyo que tenemos de la afición es muy bueno. No solamente en casa, sino cuando jugamos por fuera, el ver que nos acompañan y que están ahí, es algo que siempre es importante y ayuda mucho para el equipo. Que aunque estéis jugando, nos oís cuando berreamos, sí, ¿no? Sí, claro. No, es que a la que vez darle duro. Sí, a la vez escucha. Fírmanos la camiseta, yo me voy a buscar el bocata a ver cómo nos sale, ¿vale? Dale. Venga. Mientras tú recoges la camiseta, por cierto, que sepa todo el mundo, tenemos los twitters, tu twitter, que es... Dani Torres Rojas. Rojas, con la arroba delante. Con la arroba. Arroba deportivo, arroba eFood360. Tenemos una agüita de la tierra para maridar y acompañar. ¿Me vas a permitir que haga yo los honores? Sí, porque no, ¿vale? Quiero. ¿Qué te gusta? ¿Más pan o menos pan? ¿Cómo te gusta? Menos pan, ¿no? Sí, sí. Venga, vamos a cortar. Esta se queda qué ahí. Qué bien se ve. Espera, espera, que se queda ahí. Ahí, mira. Venga. Sin pan, para ti, chicos. Esto para ti. Muy bien. Esto para mí. Solamente como comer es un poco feo en cámara, solamente vamos, sí, a brindar. Okay. Un chichi. Le vamos a dar las gracias a todos. Os esperamos la próxima semana y a ti te deseamos que sigas jugando también y tantos triunfos para el equipo. No, a vos por la invitación, muchas gracias y muy buena. Bienvenido a casa, tío. Bendiciones. Chao, chicos, gracias.